El toro con Coelho, Coelho con Carvalho, marca Alfonso en capota de Montiel. Se viene Carvalho, va Suárez, va Lozano, viene para Lucho, le puede pegar Lucho. Y la pelota rebotó ante el tiro de Suárez desde afuera. Lo construyeron juntos Carvalho y Suárez. El tiro de esquina para Nacional, que va a ser Zavala ahora. Zavala desde el sector izquierdo de pierna derecha. Es córner para el conjunto tricolor. Estamos sobre los 8 minutos. Viene Zavala de pierna derecha. Se va a ir cerrando sobre el arco de Salvador. Arco del Jardín Botánico. Viene con el centro. Oh, venía el taco de la borda. Saca River. Queda en el círculo central solo Leandro Lozano. Charlie lleva el balón. Viene quedándole para Diego Rodríguez. Viene otra vez hacia el sector zurdo para Zavala, que quedaba del córner. Tocan para Cándido. Viene la pelota sobre el área. Le quedó para la borda. Cabezazo, golazo. ¡Gol! De Nacional, la borda se suspendió en el arco. En el arco, con un golpe de cabeza en el aire. La borda queda arriba. Sí, se suspendió en el aire. La borda del Frei Ventino, con un golpe de cabeza donde nada pudo hacer Salvador Ichazo. Nacional lo buscaba y aparece el gol tricolor. Matías Laborda, de Frei Ventos al mundo. Nacional 1, River 0. Lo describiste muy bien, se sostiene el aire, parecía un basquetbolista Laborda, después de la marca que se lleva Suárez. Suárez arrastra, ve a Cándido que va a meter el centro, tira la diagonal hacia afuera, lo deja solo a Laborda, se olvidan de Laborda, uno de los mejores cabeceadores que hay en el fútbol uruguayo. Entra por atrás Laborda, salta, se eleva muy bien, se cuelga en el aire y mete un cabezazo ganador, imposible para atajarlo Ichazo. Nacional era más, Nacional generaba jugada por afuera y por afuera, desde la izquierda vino el centro para Laborda, Laborda y 1-0 Nacional. Es el segundo de Laborda en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Y acá viene River por el empate, viene hacia adentro, lo tiene. El centro que apareció desde la izquierda, el lateral de Montiel, el centro del paraguayo, lo buscaba con el golpe de cabeza, la pelota que quedó para Sosa, y sobre la línea el goleador Thiago Borbas, porque los goleadores son así. Borbas lo empata River Nacional 1-1. Encontró la grieta River, no sacó nunca la pelota bien Nacional, le quedaba boyando, y la pelota que viene Sosa y la mete por segunda vez al área, no la despeja ningún zaguero, y Borbas se lanza con todo hacia adelante para mandar la pelota a la red, para empatar el partido, para poner a River en el partido, para darle más emoción a estos minutos finales del cotejo acá en el Saroldi. River le puso alma a esta jugada, River le puso corazón a esta jugada, y Borbas, el mejor delantero que tiene River, el gran artífice de este equipo en la campaña que está desarrollando el campeonato, pone el empate. Es el 16º de Borbas en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país.